Bienvenidos a Mamá's Kitchen. ¡Mamá's Kitchen! Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Yasbet y les doy la bienvenida una vez más a mi cocina. Ya hacía muchísimo tiempo que no les subía video. Ya ni siquiera sé exactamente cuánto tiempo ha pasado. Pero es que la verdad, en todo este tiempo han pasado tantas cosas en mi vida y en mi rutina que me han impedido grabar. Si ustedes me siguen allá por mis redes sociales, ya han de saber que yo acabo de tener un bebé y esa fue una de las razones más grandes por las que dejé de subir videos. En otro video les voy a contar cómo fue mi embarazo y qué fue lo que pasó que interfirió con todo esto de subir videos, pero esa va a ser para otro video porque pues es una plática un poquito más larga. Antes de comenzar este video quiero darles las gracias a todas las personas que han estado atentas en mis redes sociales y aquí en YouTube también, en los comentarios pidiéndome que les suba a recetas más de la olla, que les compartí de ninja, que cuando voy a subir más recetas. Muchísimas gracias por estar al pendiente. Yo ya tenía muchísimas ganas de regresar, nada más que tenía que organizarme un poquito. Muchísimas gracias también a todas las personas que se han suscrito al canal. Ya casi somos 2000 aquí en el canal. La verdad es que eso es como demasiado para mí. Es un logro muy, muy grande porque pues no es tan fácil llegar hasta donde hemos llegado y gracias a todos ustedes pues es donde que estamos aquí. Así que muchísimas gracias a todos los que están aquí y se han quedado al canal y pues les han gustado mis recetas. En esta ocasión les traigo una receta, pero también es un tutorial de cómo usar un poquito más la olla de ninja. Como les dije, muchos me han preguntado en los comentarios que cómo es que se usan las demás funciones de la olla, que les hubiera más ideas de las recetas para ver cómo es que funcionaba la olla. Así que yo les voy a estar haciendo una serie de videos que en donde les voy a estar explicando más detalladamente cada función de la olla, pero también les voy a subir una receta como para que ustedes se den una idea y de ahí ustedes puedan sacar. También voy a estar utilizando recetas de las que trae el recetario de la olla, que la verdad son muy ricas. Yo he probado varias de ellas y son muy fáciles de hacer. Y como el manual viene en inglés y muchos de ustedes me han dicho que pues no entienden porque no viene en español, yo se los voy a estar traduciendo, como quien dice, y explicándoles un poquito de cómo es que funciona más la olla. Así es que esperen más las recetas. Para la receta del día de hoy vamos a estar haciendo unas chicken wings, que es una receta muy fácil de hacer y muy muy rica, y la vamos a estar haciendo en la olla con la opción de air fryer para que ustedes vean cómo es que funciona y cómo es que lo hago yo. Espero esta receta les guste y también la explicación. No se olviden de seguirme allá por mis redes sociales. Por allá les subo TikToks y les subo en Instagram, que es donde estoy un poco más activa, por si les interesa ir por allá a seguirme. Esperen las demás recetas que les voy a estar subiendo con la olla y también todas las reseñas de las que les debo de las cosas de ninja. Les debo la de la licuadora. También tengo la de las ollas de ninja y muy pronto voy a recibir los cuchillos, así que esperen todas esas reseñas. Muchísimas gracias por haberse quedado aquí en el video. Y ahora sí, si quieren ver cómo es que hacemos esta receta de las chicken wings en el air fryer, vamos a comenzar. Yo aquí tengo ya mis alitas listas, están limpias. Así que vamos a comenzar poniendo una cucharada de ajo en polvo y una cucharada de cebolla en polvo. También una cucharada de pimienta de cayenne. Y una cucharada pequeña de paprika. Le voy a poner una cucharadita de pimienta molida. Y dos cucharadas de maicena o cornstarch, como la conozcan ustedes. Le vamos a poner una o dos cucharaditas de sal y un poquito de aceite y la vamos a revolver muy muy bien, que
que todo quede bien condimentado. Aquí ya tengo mi olla lista, así que le voy a poner una taza de agua. Esto lo hago para que cuando caiga la grasa de las alitas o de lo que estemos friendo, no quede tan manchada la olla. Es como más como para cuidarla un poco. Le vamos a poner la canasta que trae, que es para freír, y vamos a empezar a acomodar nuestras alitas muy bien, así que estén bien acomodaditas para que el aire fluya muy bien entre ellas y así se cocinen muy bien. Yo les recomiendo que no le pongan ni papel aluminio, ni papel de cera, ni ningún tipo de papel, porque esta olla está diseñada para que el aire fluya, y siento que así ustedes le tapan, puede ocurrir algún tipo de accidente. Yo no se los recomiendo, pero ya es de cada quien. La olla viene con esta otra cosita que es como un segundo piso. Esto es como para crear un segundo piso en la olla, y se lo vamos a poner porque yo voy a poner bastante salita. Esto hace que quepan más salitas en la olla y se cocinen muy bien. Voy a empezar otra vez a acomodar mis alitas bien, que estén bien acomodaditas. Aquí ya están listas para ponerse a freír. Ahora sí, vamos a bajar la tapa, que es la que viene pegada a la olla. Esa es la tapa para freír al aire. Aquí está el panel de la olla. Vamos a comenzar prendiendo la olla. Y les va a aparecer los números en la olla, que quiere decir que la olla ya está lista para utilizarse. Si en esa pantallita ven una palabra que dice pot, quiere decir que la cazuela de adentro, la olla de adentro, no está bien acomodada. Así que la van a mover poquito hasta que se quite esa palabra. No es nada grave, solamente es como para prevenir de que la olla no está bien acomodada. En estos botones se pone la temperatura y el tiempo. Yo le voy a poner 40 minutos a 400 grados Fahrenheit. Es muy fácil, arriba para abajo, y le ponemos start. Y le vamos a dejar solita que empiece a cocinar las alitas. No tiene, la verdad, mucha ciencia, no es complicado una vez que ustedes ya aprendieron. Cuando ya vaya a la mitad de cocción o un poquito más, van a abrir la olla y van a darle vuelta a sus alitas para que se cocinen uniformemente. Esto lo recomiendan en el manual para que la comida quede bien cocinada. Lo que yo voy a hacer es que, como yo le puse un segundo piso, digámoslo, hacia la olla, voy a quitar las alitas, las voy a bajar todas, las voy a juntar. Entonces voy a quitar la reja que le puse. Ustedes utilicen guantes para hacerlo, yo ya tengo poco de práctica y por eso lo hago así con las pizzas y porque me vale, ¿verdad? Pero ustedes, para que no se quemen, porque quema muy feo, pónganse unos guantes y quítenle la rejilla y junten las alitas para que se terminen de cocinar. Y vamos a dejarlas que se terminen de cocinar el tiempo que dice en la pantalla, que son los 15 minutos. Si les gustan mucho más cocinadas, como más fritas, pónganle otros 5 minutos más. Eso ya es, depende de cada quien, pero yo con ese tiempo que le puse es más que suficiente. Y miren, aquí ya están nuestras alitas, ya están crujientes y suaves por dentro. Créanme que quedan en un terminado muy rico. Me gusta mucho cómo cocina esta olla este tipo de comidas, así que pruébenlo y les va a gustar. Voy a comenzar a preparar la salsa. La salsa ya viene preparada, yo utilizo esta, casi siempre es la que utilizo, me gusta mucho esta salsa, no está muy picosa, está buena. O a veces utilizo esta también, que es como que la clásica, la que la mayoría utiliza. Yo voy a ponerle de las dos para que le dé un sabor como más rico, pero ustedes utilicen la salsa que sea para wings que tengan a la mano o que a ustedes les guste. Vamos a poner una cucharada de mantequilla en un sartén caliente y vamos a dejar que se derrita muy bien. Vamos a poner la salsa. Como les dije, yo le voy a poner de las dos y las voy a combinar.
y vamos a dejar que se mezcle muy bien con la mantequilla y las vamos a dejar hervir por alrededor de unos 5 a 10 minutos. Cuando ya ven que está hirviendo, ya la apagan. Ya no le pongan ni sal ni nada porque ya las alitas están condimentadas y si no se les van a salar. Aquí ya miren, tengo mis alitas listas, todavía están calientes, así que mientras están así yo les voy a poner la salsa encima. Esto es opcional, pero si a ustedes les gusta que queden más crujientes junto con la salsa, pónganle la salsa y regrésenlas a la olla otros 5 o 10 minutos, depende como les guste, y les va a quedar como más doradas con la salsa, pero nosotros las dejamos así, nos gustan así como más con la salsa. Así que esté aguadita. Y así quedaron nuestras alitas. La verdad es que quedan muy ricas. Saben muy muy bien. Quedaron crujientes. Espero esta receta les haya gustado. No se vayan sin suscribirse al canal si les gusta mi contenido. Y síganme en mis redes sociales. Estén al pendiente para más recetas de la olla y yo los veo en el próximo video. Bye.